su diagnóstico es un poco complicado. Él tiene tetralogía de Fallot, que es algo de, habla de 4 normalidades en el corazón, pero el más riesgoso que tiene él es que la arteria que sale del corazón a los pulmones está tapada. Por eso necesitan hacerle una cirugía para que pueda pasar la sangre a los pulmones, para que él pueda, o sea, estabilizarse, porque como no pasa la sangre a los pulmones, los pulmones no oxigenan bien. ¿Y los doctores han tenido la decisión de evacuarlo rápidamente a la ciudad capital? Claro, o sea, él estaba, cuando yo lo ingresé, estaba bien grave, hace un mes que lo he ingresado yo, es un mes que he estado acá en el hospital. ¿A dónde va?